Hola, mi gente linda, estoy acá grabando esto como una introducción para aclarar que esta es una versión arreglada del video que hicimos con David acerca de la poligamia. Fue culpa mía, David, cuando empezó a hablar, se notaba que no se escuchaba bien, y yo, para no interrumpir, digo, bueno, eso se va a poder arreglar en, en post. Y no se pudo, no se pudo arreglar, traté. Eh, así que lo que hice fue hacer una voz en AI con la voz de David, y suena más o menos como él. A veces lee ahí, le cambia la voz un poquito y lo hace en medio español, y a veces en vez de Jacob dice Jacob, cosas así, ¿no? Pero eh, me parece que quedó bastante bien. La resume un poquito al final también, para que no sea muy largo, y por el contenido del ensayo que hizo él, está todo ahí, y me parece que hizo un excelente trabajo, así que me llevó mucho tiempo hacer esto, tuve que tipear todo y alimentarlo ahí al EAE, pero me parece que valió la pena, porque realmente un contenido muy interesante lo que hizo David. Así que espero que lo disfruten y nos vemos el jueves, tal vez. Vamos a ver. Un abrazo gente, que disfruten. La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos a todos al episodio 390 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el. ¿Tiene 31 de marzo? ¿Hoy es el 31 de marzo? <laughs> sí, eh, de 2024. Felices Pascua para todos. Y hoy estamos con el amigazo David. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Manuel? Bien, gracias. Aquí está David. Nos preparó un excelente ensayo acerca de por qué la poligamia de José Smith, poligamia mormona en general, no es bíblica. Y, y un estudio excelente, como siempre, de, del amigo David. Uh, quería aclarar una cosa. Les dije que estaba teniendo problemas con Patreon. Parece que la última vez, cuando publiqué en el principio de marzo o de febrero, me olvidé apretar el botoncito que dice que tenía que cobrarle a, lo, a, lo, a la audiencia. Así que. Todos tuvieron los, los artículos gratis en febrero, así que por eso fue que no me llegó nada. Culpa mía. Así que está todo bien. En marzo ya me, me puse malas pilas, me voy a poner las pilas en abril. Digo. Pero bueno, eh, empecemos entonces con lo, con lo de hoy. David, contanos un poco bueno. acerca de, de lo que preparaste y, y, y qué te llevó a hacer esto. Bueno, Manuel, como siempre, muchas gracias por tu espacio. La poligamia es un, es un tema muy, muy profundo dentro de la Iglesia Sud. Hay muchas definiciones sobre realmente qué es la poligamia o para qué fue escrita o revelada a José Smith dicha sección, y no está bien comprendida la parte de desarrollo de lo que es. Los apologistas mormonas, profetas y apóstoles de la era de José Smith en adelante hasta el día de hoy, no han dado palabras acertadas, solo el deseo que se sepa lo menos posible, aún de la defensa acérrima sobre esa práctica. Lo que vamos a comentar con Manuel es el intento de, de usar las escrituras y analizar los hechos históricos de el por qué matrimonios plurales, salvando muchísimo la distancia de los tiempos abrámicos, de Abraham de en adelante, casi se puede decir porque Abraham fue la sexta generación de Adán. Pero vamos a ver las costumbres y la cultura de los inicios de la civilización con respecto a la forma de matrimonio, de procrear y poblar la tierra. Y también es muy importante el papel que tuvo Jehová en el desarrollo de las escrituras. Hago un paréntesis. Tenemos muchas clases de Biblias, pero usemos la que usan todos los protestantes. Casodoro de Reina, con su última revisión. Ahora, dentro de esos registros históricos de la Iglesia Sur, hay citas y encontré una que me llamó mucho la atención y fue dado justamente por Brigham Young, aquel que se transfiguró en un discurso tomando el papel de José Smith. Pero dijo algo muy básico. Para mí, ¿qué dice? Digo a todo el mundo, reciban la verdad. No importa de quién se la presente. Tomen la Biblia, comparen la religión de los santos de los últimos días con ella y vean si resistirá la prueba. Para mí es un desafío lo que hace. Entonces, cuando yo encontré esta referencia del llamado profeta Brigham Young, me hizo pensar en desarrollar el tema. Pero era controversial el tema de, de la poligamia en la iglesia. Ahora, hay un, un profeta, José Smith, el llamado profeta de la restauración, que hacía uso de la Biblia para fundamentar una ley que dice que fue dada por Dios. Ahora yo voy a hacer un pequeño recuento de que cuando comencé la misión, recuerden que fue en el año 1977, yo hice la misión en marzo en Misión Buenos Aires Norte. Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Era muy difícil, pero bueno, empezamos a encontrar primeramente a algunos investigadores. La sorpresa fue cuando alguien me dijo, ustedes los mormones son polígamos, y yo me quedé pasmado. Y entonces la segunda pregunta vino rápido. ¿Es verdad que tienen muchas esposas? Como diciendo, está bueno. Bueno, la respuesta mía no se hizo esperar mucho, porque yo no tenía conocimiento y solamente respondíamos los que nos decían los instructores o el presidente de misión. No es cierto, y contestamos más o menos así, le decíamos, eso fue por un corto tiempo y fue al comienzo de la iglesia. Y continuábamos respondiendo. Aquellos líderes de aquel tiempo eran privilegiados y estaban apartados para vivir en ese estado. Y entonces poníamos la otra excusa, como vivieron algunos profetas de la antigüedad, Abraham, Jacob, David. Pero luego el Señor retiró ese mandato a partir del año 1890 y entonces, para terminar, con los investigadores le leíamos como justificándonos el manifiesto 1. Yo personalmente estaba en una posición de incertidumbre, una incomodidad, que si yo me llegaba a encontrar con otras personas que me preguntaban lo mismo, yo estaba falto de información. ¿Por qué? Porque era un joven de 22 años, la iglesia me había preparado para, para temas específicos, y entonces nosotros en la misión no podíamos investigar sobre el tema porque está estipulado por las formas de estudio, de charlas, de escritura con el compañero solo, y además nos estaba vedado leer cualquier otro libro que no sean las escrituras asignadas. Y no era la mejor forma que estaba yo, desinformado, pero terminaba la misión, después de muchos años como fiel miembro, comenzaron a surgir dentro de mí dudas, hasta que llegó Internet. Y fue de gran ayuda para mí, porque comencé a indagar, a buscar, a comparar y encontré muchas respuestas, hasta que entonces tomé el tiempo de estudiar, investigar a los antiguos profetas. Y si Dios los había mandado a tomar varias esposas, como hasta la fecha dentro de la iglesia sur. Y solo como dato, cuando ingresé a la misión yo tuve que comprarme una Biblia. Tenía libro de, de Mormón y doctrina y convenios, porque no tenía una Biblia. En la calle Bonpland en Buenos Aires, que es propiedad de la iglesia, me fui a comprar una Biblia. Me compré la antigua versión Casidoro de Reina, con la revisión de 1960. Pero yo he visto que ahora la iglesia tiene su propia editorial. Y si alguno de los que me están escuchando... Miran las Biblias nuevas que hay en su poder. Van a encontrar que, que las Biblias actualmente tienen desde el libro de Génesis, en capítulo en adelante, un párrafo introductivo como subtítulo, así como lo tiene el libro de Mormón. Lo que yo encuentro es que hay palabras comparadas con la Biblia que actualmente varía el texto. Una palabra incorporada en un subtítulo puede variar un texto. Pero ¿cómo fue? Ahí está la pregunta que comienzo a desarrollar. ¿Cómo fue que se interesó o buscó vivir José Smith esta ley? Porque no creo que haya tenido hasta ese momento un gran conocimiento. Lo que voy a leer es un párrafo que encontré en el libro antiguamente llamado La Iglesia restaurada. Hoy Santos, en el tomo 1, y dice, en el capítulo 11. Recibiré ley como subtítulo, y ese es el desarrollo. Dice: Con la ley del Señor revelada y los santos de Nueva York congregándose en Ohio, José y Sidney reanudaron la traducción inspirada de la Biblia. Pasaron del relato de Enoch a la historia del patriarca Abraham, a quien el Señor prometió hacer padre de muchas naciones. El Señor no reveló grandes cambios en el texto, pero cuando José leyó la historia de Abraham, reflexionó mucho acerca de la vida del patriarca. ¿Por qué no había condenado el Señor a Abraham y a otros patriarcas del Antiguo Testamento por haberse casado con varias esposas? Una práctica que aborrecen los lectores de la Biblia en Estados Unidos. El libro de Mormón brindaba una respuesta. En los días de Jacob, el hermano menor de Nefi, el Señor mandó a los hombres nefitas que tuvieran una sola esposa. Pero también declaró que podría mandarles a actuar de otra manera si las circunstancias lo requerían a fin de levantar una descendencia justa. José oró sobre el asunto y el Señor reveló que a veces le mandaba a su pueblo practicar el matrimonio plural. El momento para restaurar esta práctica aún no había llegado, pero llegaría el día en que se les pediría a algunos de los santos que lo hicieran. Sí, esto está en Jacob 2, me parece, donde dice que eh, nadie puede casarse con más de una esposa. El libro de Mormon lo dice, porque si no, es una aberración. Pero luego aclara, a menos que tengamos que tener muchos hijos, entonces sí. Es, es como que José Smith se dio a sí mismo una cláusula de escape para practicar la poligamia. Abrió una ventana, dice Jesús, oró sobre el asunto y el Señor reveló. Estaba haciendo como un juego para a futuro, que a veces mandaba a su pueblo a practicar el matrimonio plural. Pero eso lo vamos a ver si realmente lo manda el Señor, porque después vamos a ver que a eso el Señor lo repudia. Pero a eso lo dice un grupo apologista de la Iglesia, sostenido por la Iglesia, como vos has dicho, y que es muy importante. Los miembros reciben todas estas cosas. Ahora, Así lo redacta la historia de la Iglesia Sur. Aún más adelante, sigo en la misma historia de José. Él hace un comentario. Dice que le costaba comprender esta ley. Y abre otra ventana y que iba a tener mucha persecución sobre los santos. Eso es muy importante. Pero contestando la pregunta de José, ¿por qué el Señor no condenaba a los antiguos profetas por tener... Varias esposas. Y para esto me voy a tomar y a basar sobre la Iglesia Sud. Digo, la, la Biblia de la Iglesia Sud. Lo digo porque es muy importante. Vamos a comenzar con la historia de Abraham, que tenía una esposa, una mujer que fue Sara. Jehová, en busca de su pueblo, llama, elige a Abraham para hacer un pacto y le promete un hijo de sangre, un hijo propio. De quien saldrá la progenie del pueblo escogido, el futuro pueblo de Israel. Y parece que lo conversaron, pero Sarai no creyó. ¿Por qué? Porque era muy anciana. Dudó, pero ella, acompañando y sabiendo la fe y la creencia de su esposo, buscó solucionar el dilema. Y esto se encuentra en Génesis 16, y vamos a notar en la Biblia de la Iglesia Sud algunas palabras alteradas. Y yo le llamo a esto sofisma, porque la definición dice. Se conoce como sofisma el argumento o raciocinio falso, formulado con la finalidad de inducir al adversario, al miembro al que lee, que cometa un error. ¿Por qué hago esta descripción? Para demostrar cómo la Iglesia Sud controla todo, incluyendo la manera en que usa la palabra esposa, tratando de infiltrar en el subconsciente de cada lector. De que fue así como ocurrió. Y va a proyectar en las escrituras que Sara le entregó a Abraham una esposa, cuando en la versión que poseo dice entregó por mujer. Sí. Acá me das un, eh. un minutito, eh, David, porque me dio un poco ¿Eh? curiosidad de curiosidad esto. Eh, estaba buscando yo eh, que esto en Génesis 16. Buscando ¿Eh? el significado acá de la, de la palabra que usa en Génesis 16. Mm, sí. En inglés se dice. Casi todas las versiones que encontré en inglés dicen esposa, no mujer. Pero, pero estuve investigando porque me parece raro, porque algunas de las, de las versiones dicen concubina. De hecho, la enciclopedia británica, en la definición de Agar. La biografía de Anar de Agar dice que ella era una concubina. Entonces, ¿cómo, cómo se explica esto? Bueno, resulta que eh, en, en hebreo, concu, eh, esposa, la palabra esposa eh, tiene varias palabras, tiene como tres palabras diferentes. Y la palabra esposa en sí es muy general y muy vaga. Por ejemplo, la definición de esta palabra que sería uh, ish show que significa esposa en, en hebreo puede traducirse como mujer como esposa o como algo del sexo femenino no según el comentario de la nueva versión internacional de la biblia dice después de que abraham se acostó con agar y concibió no solo sarai sino también a abraham todavía hablan de agar como la sierva de sarai eh, no como su nueva esposa además el narrador continúa llamando a Sarai su señora. La frase de ser su esposa en el versículo 3 es simplemente un eufemismo para las relaciones sexuales. O sea, te entrego a, a, a Agar para que actúen como si ella fuera tu esposa, ¿no? Algo así. Eh, esto, se sí. perdón, esto se desprende claramente de la frase que sigue inmediatamente, así como de la petición original del versículo 2. El contexto deja en claro que Agar... Siguió siendo esclava no de Abraham, sino de Sarai. A lo largo de Génesis encontramos que Sara, Sarai, llamada esposa de Abraham, muchas veces por el narrador, por Abraham o por Dios mismo. Agar nunca es llamada esposa de Abraham, ni por Abraham, ni por Sara, ni por Dios, y solo una vez por el narrador, en el versículo 3 del capítulo 16. Entonces, eh, yo creo que los traductores los expertos en hebreo de la BYU, de la Biblia, ellos saben esto, pero han decidido ignorarlo, ¿no? O sea, a, al hablar de esposa también en, el, en la Biblia, eh, tienen diferentes niveles las esposas. Está la esposa principal, que es la esposa que tiene derechos legales, y luego están las otras esposas, que no son, están como en un segundo nivel, y ellas no tienen los mismos derechos. Por ejemplo, Agar, Sarayla la echó, porque es como que Agar estaba tratando sí. de reemplazar a Sara. Entonces, Abraham dijo, eh, Agar es solamente la madre de mi hijo, no es mi esposa realmente. Y como Agar no la quiere, la echaron. Y yo sé que vos más, vas a hablar más de adelante de esto de los sellamientos celestiales, pero acá deja muy en claro que el, el nivel en la, en la condición familiar de, de Abraham, Agar no estaba en la misma situación que Sara. Ni cerca. Exacto. Enlazando frase que la misma iglesia pone, Sarai da a su sierva por esposa. Primero aclara que es su sierva por esposa. Bueno, vos ya lo leíste bastante. Tenía una sierva que era Agar, porque era estéril. Se apresura Saraí en el hecho de darle un primogénito, darle un hijo a Abraham, porque la promesa de tener un hijo era de Jehová para Abraham y para Saraí. Y entonces le dice, Te doy mi sierva y allégate a ella. Y bueno, no la toma por esposa y concibe. De esta y otras escrituras parecidas, José comenzó a instalar en su mente de cómo era posible que se dieran esos casos y que no hubiera condenación por parte de Jehová. Yo recuerdo que dije Vamos a ver la cultura y vamos a ver las prácticas ceremoniales de hace cuatro, cinco mil años. Y sigo. Ahora estaba pulsado a llevar a cabo dicha ley, ya que para él, como restaurador, era una parte del camino que iba a llevar adelante. Vamos, que dice hoy, hoy la iglesia sud, y otra vez tomo de más fe, no sé si lo querés leer. Sí, gracias. Dice: Encontramos cuatro razones por las que José Smith instituyó la poligamia en las escrituras y citas de algunos profetas santos de los últimos días. La primera razón que ofreció el profeta eh, fue que se necesitaba restaurar el matrimonio plural como parte de la restauración de todas las cosas profetizadas en Hechos 3, 19 y 21. Ok, entonces eh, dice acá restaurar todas las cosas, incluyendo la poligamia. El segundo propósito para el matrimonio plural fue que se haría una prueba para los santos de los últimos días en ese tiempo y lugar. Una prueba. Bueno. Tercero, había espíritus en la vida preterrenal que deseaban nacer en familias fieles aquí en la Tierra. La poligamia incrementaría esa posibilidad. Y tengo un comentario acá después de, de que lea esta cita. Te voy a pedir un minuto. Y por último, todos ¿Eh? los hijos dignos de Dios que desean entrar en su presencia en la vida después de la muerte o exaltación, deben tener esa oportunidad. O sea, si no hay suficientes eh, hombres para todas las mujeres que hay, entonces... La poligamia va a resolver eso. El nivel más alto del reino celestial requiere un matrimonio eterno, mas no un matrimonio plural para alcanzar ese estado. Eh, sin embargo, si existieran más mujeres dignas que hombres, algunas tendrían que formar parte de matrimonios plurales por elección propia. Ahora, hay un artículo en el sitio de la Iglesia que se llama El matrimonio plural y las familias en los primeros días de Utah. Búsquenlo. En el nota al pie. Eh, número 6 dice, esto está en el sitio de la iglesia. Lo que sí, no te lo, no te lo dicen abiertamente, tenés que hacerle clic a la nota de pie. Y recién ahí la es esto. Estudios han demostrado que las mujeres monógamas dieron a luz a más niños por mujer de lo que hicieron las esposas polígamas, excepto la primera esposa. Sin embargo, la fertilidad a nivel social. Se, for, se fortaleció a causa de la universalidad en cuanto a que las mujeres estuvieran casadas y las abundantes oportunidades de volver a casarse entre mujeres de edad fértil que ya habían estado casadas. O sea, lo que nos dice acá es, las mujeres monógamas tenían más hijos que las mujeres polígamas, pero muchas mujeres no tenían la oportunidad de casarse. Entonces, la poligamia les permitía casarse y por más que tuvieran uno o dos hijos, Eras más hijos que si no se hubieran casado. Pero esto solo tendría sentido si las mujeres en Utah no hubieran tenido suficientes hombres. Y creo que eso es lo que dicen ellos. Ponele, había, qué sé yo, por ejemplo, 10 hombres y 30 mujeres. Entonces, ¿qué va a hacer? Tienes que casar a las mujeres con, con estos hombres. Pero un artículo en Fair Mormon afirma que esto es solo un mito, que los censos muestran que de hecho. Había más hombres que mujeres en esa época en la iglesia. Lo que nos dice que todas las mujeres solteras podrían haber conseguido un esposo sin tener que recurrir a la poligamia. Y lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la iglesia fundamentalista, la de Warren Jeffs, es que no hay suficientes mujeres para que todos los hombres puedan tener eh, esposas plurales. Entonces, ¿qué hacen? A los jóvenes, que son una competencia. Buscan excusas para echarlos. Exacto. Ante el primer error que cometen, los echan. Y esto se llaman los chicos perdidos de la iglesia eh, fundamentalista. Y yo sí. no, no me sorprendería que hubieran hecho algo parecido en la época de, 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 de sí. y todo eso. Y bueno, ya lo dijiste vos, el motivo específico, muy, digamos, selectivo. ¿Cómo podían decidir los espíritus prerrenales nacer? en esos, en esos matrimonios polígamos. Pero bueno, eso es lo que dice la Iglesia con su grupo apologista. Ahora, muchas veces se mantiene y se dice que José Smith solamente se casó con fines celestiales. Hay una contraposición con la última definición que era para traer hijos preterrenales. Bueno, era para concebir hijos y dar cuerpos. Ahora yo voy a analizar cinco matrimonios de los muchos que tuvo José. Su primera esposa fue Emma Smith, 22 años, en el año 1827. Fue la única en casar legalmente con José Smith. La segunda esposa está catalogada. Todo esto por información del mismo blog que terminamos de leer fue Fanny Alger en 1833. La quinta esposa fue Luisa Biman, 26 años, casada en 1841. La sexta esposa, una tal Sina Huntington Jacobs, tenía 20 años. Ya estaba casada esta mujer con Henry Bailey Jacobs. Y Henry dijo que estuvo al tanto de su segundo matrimonio. Él dijo: Lo que sea que el profeta hiciere estaba bien, ya que era el razonamiento y sabiduría de Dios. ¿Bah? Estos son solo algunos ejemplos. Lo que deseo destacar es que José Smith tomó por esposas a varias mujeres ya casadas, es decir, estando en vida a su esposo. Ahora voy a exponer el error de interpretación sobre los hechos de José Smith cuando usa la Biblia de forma parcial, obviando el contexto en el caso, por ejemplo, de la vida de Abraham. Y recuerdo el avance que me dio Brigham Young para que yo pudiera desarrollarlo. Ahora vamos a ver los ejemplos de normas o reglas de convivencia. El ejemplo de cómo era en el tiempo de Abraham estar casado con Saraí. Abraham viaja con Saraí a la tierra de Abimelech. El capítulo 20 de Génesis dice, Abimelech, subtítulo, desea a Sara, quien es protegida por Jehová. Y dijo Abraham de su esposa, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también a la gente justa? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Entonces, acá es cuando yo pongo la participación de Jehová en estos relatos, según la historia de la Biblia, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe de cierto que morirás, tú y todos los tuyos. Ahora, ¿por qué Abimelech no tomaba, siendo un rey, una mujer por esposa o concubina que estuviera casada? Porque Jehová había dicho que era un, un pecado. Tomar mujer casada era un pecado en el tiempo de Abraham. Vamos a ver otro caso. El mismo rey, solamente que con Isaac vuelve a pasar hambruna y se va a la tierra de Gerar. En el capítulo 26 está. Está bien si lo leo, David. Gracias. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi esposa. No sea sé que, pensó, los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca. Porque ella era de hermoso aspecto. Esto es interesante porque cuando eh, los, de, los apologistas de la iglesia justifican las mentiras de la iglesia, dicen: Bueno, pero Abraham mintió, Isaac mintió, eh, y si ellos mintieron y Dios lo permitió, es porque a veces está bien mentir. Eso se llama mentir por el Señor, ¿verdad? Bueno, y continúe, dice claro. que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los Filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su esposa, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: He aquí ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió Porque me dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y es interesante que el pecado no es que duerman con ella, solteros, el pecado es que ella ya está casada. O sea, es casi como que la fornicación no es tan gran cosa en esta época. No, sé. no, no, el hecho era que tomara una mujer que estaba casada. Y fíjate la doble mentira, eran primo segundo, no eran hermanos, eran primo segundo Isaac y Rebeca. Ya queda claro que desde el tiempo de Abraham no se elegía o tomaba mujeres que estuvieran casadas por esposa. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de José Smith? ¿Comprendía las escrituras y la vida de los profetas? ¿Cómo explicar entonces el uso del vientre de las doncellas o esclavas? Porque acaba a entrar el tema de las doncellas, o sea, de las siervas, cómo Agar. Tenemos un punto importante para desarrollar y comprender la fertilidad o infertilidad de las esposas de los profetas. Pero vamos a hacer una pequeña narrativa de la vida de Jacob. Eh. Abraham manda a su, a su hijo Isaac a buscar una mujer dentro de, de su tribu donde estaba su familiar. Y acá lo manda el papá, lo manda a buscar una mujer. No se sabía cuál era, pero esta era la historia. Manda a buscar una mujer. Que sea aramea. Y evitar tomar mujer cananea, por mandato de Jehová, siempre lo hacían dentro de la línea genealógica de su tribu. En el caso de Abraham, se casó con Sara, que era su hermanastra. Isaac tomó a Rebeca, su prima segunda. Su padre Abraham envió a un siervo y eligió una esposa de su tribu. Rebeca era nieta de Nacor. Hermano de Abraham, Jacob, por mandato de su padre, va a buscar una esposa, pero cae en un ardid. Era una trampa. No pensar, porque Jacob, en camino al llegar a la casa de, de su pariente Labán, el hermano de Rebeca, se cruza y se enamora de una mujer, Raquel. Entonces va y pide su mano, siendo concedida a cambio de tarea para Labán. Labán va a pedir que trabaje como era la costumbre para poder obtener una esposa. Cuando pasa el tiempo para obtener el casamiento, no se ofrecía en ningún templo o por unión de autoridad de un sacerdote, sino que era el padre de la novia que ofrecía la ceremonia. Conocemos el engaño de Labán, que en realidad era cumplir con las costumbres y normas entre las tribus que estaban bajo el mando de cada jefe. ¿Qué ocurre? Que Labán entrega a Lea, la hija mayor. Se acuerdan que las vestimentas eran túnicas, no se ve la cara, no la descubren hasta que esté en su carpa en la oscuridad. A eso Jacob no lo veía. Y a hurtadillas se lo hace Labán. Al día siguiente, Jacob comprende el engaño. Va y le dice: Jacob, ¿qué hiciste? Entonces retoma las tareas para su suegro para pedir la mano de Raquel. ¿Por qué era? Porque la que se tenía que casar dentro del linaje de las hijas era de mayor a menor. Por eso Labán lo engaña y le da a Lea. Entonces, Jacob trabaja otra vez para pedir la mano de Raquel. Y así llega el tiempo de Jacob buscando una esposa y debido a que las normas tribales lo admitían por sus jefes, tiene dos esposas. Labán da a cada una de sus hijas una doncella o una sierva para que las acompañe en sus quehaceres y vida de casadas. Pero hay un detalle que yo no lo copié a la escritura: que aún casado, el padre de las mujeres tenía la autoridad de quitársela al consorte o al marido junto con sus hijos, porque así lo establecía la ley, porque era de su propiedad. Aparte, Jacob estaba en tierra de Labán. Esto está en Génesis 31, 43 al 44. Acá voy a hacer 10 segundos. Las emociones que estaba viviendo Jacob, enamorado de una mujer, Raquel, trabajar por ella, el sufrimiento de ver Raquel, que la primera esposa, la primera esposa es Raquel, y tener las dos esposas, es algo que hoy en nuestra psique, Ver a un hombre con dos esposas que son hermanas, muy difícil, pero en ese tiempo estaba. ¿A quién amaba Jacob? A la que primeramente vio, a Raquel. Como una estancia, lo voy a dejar al pasar. Raquel, la amada, ¿a quién tiene como hijo? Al primer hijo que ella puede engendrar, José, que a futuro va a ser el que va a recoger al pueblo de Jacob de la opresión de los egipcios. Y lea. Era la menospreciada, es la mamá de Judá, que a futuro, por ser menospreciada, vemos la historia del judaísmo, que es un simbolismo que yo tomo. De la madre más amada nace José, un salvador, digamos, para el pueblo a futuro de Israel, y de la que no era querida, Lea, nace Judá, de aquel que van a tener después a futuro problemas en el reino de Israel. La Iglesia Sud. Maneja las escrituras a fin de que estén de acuerdo a la sección 132. Volviendo al tema de por qué tenían varias esposas. Las escrituras bíblicas Sud lo relatan. Vamos a ver el primer caso en el encabezamiento, como vos ya explicaste, también para tener en cuenta por qué dice: Jacob se casa con dos esposas. Dice: Jacob se casa con Bila. Bila es la sierva de Lea. Voy a leer la escritura que está en el 23. Y dice, y sucedió que a la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se unió a ella, y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada, y dio Labán a su hija Raquel, su sierva Vila, por criada, y se unió también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y le sirvió aún otros siete años hablando del tiempo que él las tomó, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y acá está la función que yo no entiendo. Y abrió su matriz Lea, pero Raquel era estéril. En el encabezamiento del capítulo, subtitula que las doncellas o siervas se casan. Lea, la primera esposa, no es amada por Jacob, pero está en estado de fertilidad, por guía de Jehová, al ver Jehová. Cómo menospreciaba a Lea. Entonces viene lo que ocurre con Raquel. ¿Te puedo leer esta parte, David? <laughs> Perdón. Sí, Jacob. Sí, sí. Dale. Jacob se casa con Bila ¿Sí? y ella da a luz a Dan y a Neftali. Jacob se casa con Silpa y ella da a luz a Gad y a Aser. Claro, dice se casa. Esta es la Biblia de la iglesia. Estas son las siervas ¿Sí? de sus esposas. Claro. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo: Estoy yo en lugar de Dios, quien te impidió el fruto de tu vientre. Y ella dijo: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Uh -huh. Y así le dijo Bila, su sierva, por esposa. Eh, le dio a Bila, su sierva por esposa y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vila y dio luz a un hijo a Jacob. Y viendo Lea que había dejado de tener hijos, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por esposa. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Claro. Entonces ahí está el uso de esa esposa, ¿A quién? de ese nombre, por esposa, claro. Por esposa. Pero dice primeramente en el 3, he aquí, mi sierva Vila, pégate a ella y dará rodilla, que más adelante lo voy a explicar. Una forma simbolista: al tener el parto, ella la tiene. Según la costumbre hebrea o hebraica o abraámica, ella, como dueña, como ama, la tenía mientras pararía. Entonces, al parir automáticamente era su hija o su hijo, no de la sierva. Hago una, una reflexión y me pregunto, ¿por qué? Dentro del hogar de Jacob con dos esposas, siendo hermanas, fueron confrontadas entre ellas por voluntad de Jehová, que abría o cerraba su matriz para concebir. No sé esa respuesta, pero lo que puedo explicar es lo siguiente. Y yo tomo el caso de Sara. Porque en esos tiempos abrámicos, la esposa estéril podía hacer uso de la servidumbre esclava, por lo tanto, la progenie que tuviera la esclava era de su posesión. Y adelanto del tiempo de Abraham al tiempo de Moisés y vemos cuál es la ley de la servidumbre en Éxodo capítulo 21. ¿Lo tenés, Manuel? Sí. Uh, una cosa que era? quiero que, también es que uh, la Biblia a veces, algo que leí fue que la Biblia a veces habla de Ismael como el único hijo de Abraham, como diciendo que el hijo de Agar no era realmente su hijo o era un hijo de segundo nivel. Eso me pareció muy extraño. Eh, pero bueno, acá el, el capítulo 21 de Éxodo dice, y estos son los est estatutos que les pondrás. Y si compras siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía esposa, saldrá él y su esposa con él. Si su amo le ha dado esposa y ella le ha dado a luz hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dice, Yo amo a mi esposa, a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. Uh -huh. Es entonces, ¿no? por supuesto que es posterior esta ley, pero se ve que se venía ejerciendo esa, esa costumbre hasta que Moisés la establece como ley. Era la ley de la esclavitud, y es llamativo que hay esclavos hebreos también. Mm. Se da una ley sobre la pertenencia del amo sobre sus esclavos y lo que ellos tenían. De esto se puede desprender que tal vez se practicaba lo que produjera sus esclavos sería de su ama. En caso de los hijos, serían su ama o su amo y los hijos también. Ahora, ¿qué efecto tenía o causa las acciones de Sara, que tenía un hijo de Agar o en el caso más complejo de Jacob? Acá me detengo a la pregunta que vos haces. Jehová había prometido que iba a tener un hijo de la sangre de Jacob. Antes la primogenitura era muy importante para continuar un linaje. ¿Y quién lo llevaba? Lo llevaba el primer hijo. ¿Por qué no lo tuvo Rubén? Porque se acostó con Bila. Entonces no fue el primogénito que llegó. Luego vienen las bendiciones del pueblo de Israel y que recae sobre todos los hijos. Pero la primogenitura era muy importante. Por eso Sara, al ver que el primer hijo de Ismael podría ser el heredero, no pensaba como el pueblo escogido, era el heredero. Yo no le voy a dar todo esto a Ismael, que se está burlando de mi hijo Isaac. Entonces, ¿qué hizo? Echala, que se vaya. Pero luego, más adelante, la historia dice que Agar recibe la visita de un ángel. Y les promete, y justamente Ismael llega a tener doce hijos. Y de ello se desprende todo lo que es la península arábica, Asiria, Egipto. Es muy importante. Vemos el caso del uso del vientre de su sierva para tener un hijo. Y dice esposa, como en los casos mencionados. Pero en la Biblia, Mormona, que tengo yo, que vos ya diste esta explicación, dice la dio por mujer. Esa es una frase que al leerla yo y al leer la Biblia de la Iglesia SUD cambia el significado. El accionar tanto de Sara, de Raquel y luego de Lea, me pregunto, ¿no fue un alquiler de vientre o subrogación de vientre como en nuestros tiempos ocurren con mujeres incapacitadas de engendrar? Yo busqué lo que es la definición de subrogación. Vientre de alquiler o gestación subrogada es la práctica por la que... Con un previo acuerdo con otra persona o pareja, una mujer queda embarazada y da a luz a un bebé para esa otra persona o pareja, los cuales se convierten en padres del bebé. Entonces, la que decidía en aquel momento eran Sara, Raquel, Lea, las que decían listo, las que decían usa el vientre de mi sierva. Y eran directos, no había como hacemos ahora fertilización in vitro, la ciencia avanzó mucho, pero esto era tal cual era en la antigüedad. Estaban utilizando un vientre subrogado o a pedido de la pareja, porque le dice Saraí a Abraham: "Acércate, vení, anda a la tienda, estamos subrogándolo". La Iglesia Sud, por medio de su conductor José Smith, tergiversó el matrimonio de los profetas antiguos. Y voy a hacer un pequeño listado. José Smith se casó y tomó por esposa a mujeres que vivían con su, con su esposo, casadas civil y legalmente, violando la ley de los Estados Unidos. ¿Y los artículos de fe? José Smith hizo casamientos secretos sin el consentimiento, según la antigüedad, de la primera esposa. No solo según la antigüedad, según sus propias enseñanzas, ¿no? porque esto estaba en la sección okay. José Smith tuvo múltiples esposas, aunque no porque Emma no pudiera engendrar. José Smith mintió al decir que era una revelación y comenzó a vivir en estado polígamo, a pesar de que la ley de su país lo prohibía, sin tener escrita y publicada la revelación por el orden santo mismo de Dios en sus escrituras. José Smith introdujo una ley para unos pocos cuando al día de hoy ese mandamiento o ley de Sara fue negado en 1890. Eh, continúe como enseñanza escritural. Si esa ley fue modificada por el manifiesto, no debería ser quitada. Excelente punto, sí. Exacto, porque está contradiciendo sus propias palabras. Eso es lo que yo he encontrado, lo que a mí me decía cada vez, no, ya no quiero tanto, pero al indagar las propias palabras dichas por la misma iglesia, se caen, se contradicen. Dicen una frase y al otro día están chocando con esa frase. Bueno, los profetas antiguos no se casaban ni tampoco se sellaban. Era una ceremonia tribal, un acuerdo entre pares. La historia cuenta que Agar fue echada del hogar donde alumbró a Ismael. Si eran matrimonios ya celestializados, como propone la sección 132, ¿por qué sería Agar expulsada? Claro, no no, 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 no tiene sentido eso, porque si Agar era esposa y creemos en, la, en que desde Adán ya se, se, se sellaba la gente con su esposa, ¿cómo la van a echar así? No, claro, no tiene eso. Sí. claro, esto me voltea las neuronas. ¿Era la esposa para un sellamiento, para un camino a la eternidad, para viajar a la parte más celestializada? No, la echaron a Agar. Bueno, ahora vamos a ver todo el sentido antiguo de ceremonia y de elección de esposa, porque era el padre que mandaba cómo y dónde tomar una esposa. Y tuvo una, vamos a mostrar en las mismas escrituras, que a veces no se indagan, porque estamos acostumbrados a los manuales, a estudios, digamos, conductivos. Vamos a ver que había practicantes de la poligamia que no eran profetas. Esaú, hermano de Jacob, se enojó y tomó esposa Eteas. El Señor no quería, estaba prohibido por Jehová. Otro descendiente de un hijo de perdición como Caín también tomó dos esposas, el hijo de Caín llamado Lamec. Lo que expreso es que era una práctica común entre las tribus, aún fuera del linaje de Abraham, formar matrimonio de una o varias esposas. Pero les recuerdo a los santos de los últimos días que interpreten de forma correcta la escritura, aún las que sostienen como verdadera del libro más perfecto. Estaría bueno que leer el verso 1 cuando comienza a mencionar las riquezas y desviaciones del pensamiento. Y me refiero al libro de Jacob, está en el de Mormón capítulo 2, 24 al 27, y que dice, y acá está hablando el Señor, a ver, atendamos, santos de los últimos días, está hablando el Señor en el libro más sabrado. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron. Y yo hago un llamado que dice, dice, no les di ni tampoco les dejé tomar. El Señor les dice, en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Es una frase muy fuerte. Por tanto, el Señor dice así, santos de los últimos días, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina no tendrá ninguna. Ahora sigo yo, por lo tanto, si la Iglesia Sud cree en su libro de cabecera, José Smith. No tendría que haberse desviado de su propio trabajo de traducción del libro sagrado de la religión sud. O pudo más el hombre y el espíritu de la carne. Y José Smith estaba traduciendo este libro. Disculpa, David, es interesante que muchos justifican la poligamia diciendo, bueno, pero David y Salomón eran polígamos. Pero acá mismo en el libro de Mormón dice lo que hicieron ellos fue una abominación directamente. Entonces, como que se tienen que. El, decir... señor. ¿Eh? ¿O no? el Señor les está diciendo: Eso fue abominable para mí, lo que hicieron David y Salomón. Pero David cometió un pecado muy malo, que fue el crimen. Y Salomón se casó con mujeres fuera de la rama de los hebreos, por eso también está castigado. Por eso dice que es abominable. Y la iglesia sud, en sus primeros pasos como iglesia, tiene errores y cae. Una verdad es siempre una verdad. Y si esa verdad fue conformada por revelación, ¿por qué hubo tantos disturbios y desacuerdos entre los que se unieron para tener un principio y luego cambian de parecer? ¿Qué pasó con los primeros élderes de la restauración que acompañaron a, a José Smith y por qué se alejaron o fueron excomulgados de la iglesia revelada? Muchos conocen la historia de Oliver Cowder, pero... ¿Cuál fue el motivo de alejarse del elegido profeta que él tanto siguió? Para principios de 1838, hay que tener en cuenta esta fecha, Smith y Cowdery discrepaban en tres asuntos significativos. Primero, Cowdery competía con Smith por el liderazgo de la nueva Iglesia y discrepa del programa económico y político del profeta, y buscó una independencia financiera personal de la sociedad sionica que José Smith proyectaba. Se habló de un asunto sucio, desagradable y turbio. Continúa diciendo Oliverio de él y de Fanny Alger, en el cual declaré estrictamente que nunca había abandonado la verdad en el asunto y, como yo lo suponía, fue admitido por él mismo, por José Smith. Alger, entonces, fue una sirvienta adolescente que vivía con los Smith puede haber sido la primera mujer plural de Smith, una práctica a la que Cowdery se opuso. Ahora, el que prácticamente enseguida se le adosa a José Smith es Sidney Rigdon. Pero, a diferencia de algunos que se unieron a la iglesia, Sidney Rigdon tenía una formación teológica y él se desarrolló en la rama bautista. Su formador pastoral fue bajo la tutela de un tal Alexander Campbell. Quien, a su vez, el padre de Alexander, Tomás, era de la formación de una iglesia que estaba bajo las referencias bíblicas llamado Movimiento Restauracionista. ¿Qué oración, no? La iglesia restaurada de Jesucristo y ya había un movimiento anterior llamado Restauracionista. Sí. Fue importante la unión y amistad con José Smith, ya que Sidney ejercía una fuerte presión del conocimiento de las Escrituras. Tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. En diciembre de 1830, Smith recibió una revelación aconsejando a los miembros de la Iglesia en Nueva York a reunirse en Kirland, Ohio, y de unirse allí con las congregaciones de Sidney Rigdon. Muchas de las doctrinas de la Iglesia, como el vivir con todas las cosas en común, tuvieron su expresión inicial entre el grupo de Rigdon. Sí. Otra cosa, David, Ay, es que, eh, como decís vos mismo, esto del restauracionismo no era original de la iglesia. O sea, hay, hay varias cosas, no. por ejemplo, dicen a José Esmil lo perseguían porque él dijo haber visto a Dios. Pero en realidad todo el mundo veía a Dios en esa época. A José no le creyeron, no porque sí. fuera original, sino porque estaba repitiendo lo mismo que decía todo el mundo. Y esto del restauracionismo, sí. había un movimiento entero, como los cambialistas, como, como cambialitas, sí. como decir? decís que ellos pensaban que estaban restaurando Bien. la iglesia de Jesucristo. Los mormones no eran más que unos del montón haciendo lo mismo. Lo que lo diferenció a los mormones no a fue esta enseñanza fue el hecho de que te, trataron de establecer una teocracia en el medio del país. Ese fue el problema. ¿no? Y esa teocracia venía por la mentalidad de Sidney Rigdon. Sidney Rigdon aprovechó la oportunidad de un visionario que dice que vio al padre y al hijo... Pero hay algo que a mí me llama la atención que ahora lo voy a decir. Pero veamos la actitud que toma José Smith. Al morir, José Smith hubo una crisis de sucesión. Un mes después, el 8 de septiembre, Rigdon fue excomulgado de la iglesia por un consejo presidido por el obispo presidente Newell K. Whitney. Rigdon se mudó luego a Pittsburgh, donde continuó su propia facción sud llamada a menudo Rigdonita. Él ya había absorbido esa oportunidad de tener la iglesia restaurada en combinación con el pensamiento de José Smith y bueno, como hubo problema con la sucesión que se le opuso el presidente del quórum de los 12 Brigham Young, no se hace tal cual como Sidney Rigdon lo pensaba. Él era el que tenía una sucesión y hoy... Se habla que el que tiene la sucesión después de Nelson va a ser el anciano más antiguo. Sidney Rigdon era el más antiguo, pero he aquí que tenía más personalidad Brigham Young y por eso lo excomulgan. Y esto es lo que comenzó a pensar para sacárselo de encima José Smith a Sidney Rigdon, porque lo veía como una sombra. José Smith no quería tener a su compañero de misión a su lado, a Sidney Rigdon y después de haber sido ambos encarcelados por el tema de la financiera bancaria y puestos presos, se separaron. Luego ocurre lo siguiente. En la conferencia habla de Sidney Rigdon. En la conferencia general de la iglesia subsiguiente, Smith hizo la propuesta a la congregación quienes negaron la propuesta. David Whitmer y su familia fueron unos de los primeros adherentes al movimiento de los santos de los últimos días. Whitmer escuchó hablar de José Smith y las planchas de oro en 1828, antes de la fundación de la iglesia, mientras hacía un viaje de negocios al pueblo de Palmira, Nueva York. Whitmer continuó viviendo en Kirtland y, junto con dos consejeros, Tawetawe Phelps y su propio hermano, John Whitmer, presidieron la iglesia en el estado de Missouri. Hasta mediados de 1837. Whitmer continuó viviendo en Kirtland y, junto con dos consejeros, W. W. Phelps y su propio hermano John Whitmer, presidieron la iglesia en el estado de Missouri hasta mediados de 1837. Tengan en cuenta el año 1838. Al colapsar el banco llamado Kirtland Safety Society, Smith y su consejero Sidney Rigdon, Perseguidos y atormentados por cobradores y citados por diversas cortes, se mudaron a Far West, Missouri. Los problemas causados por el liderazgo local trajeron como consecuencia, fíjese qué fácil lo hacía siempre José Smith, la excomunión de David Whitmer, de Phelps. Whitmer y otros líderes prominentes, incluyendo a Oliver Cowdery. Whitmer y el restante grupo de excomulgados se les conoció en la época como los disidentes. Si volvieron estos excomulgados o no, algunos de ellos a la iglesia, no deja de ser incompatible el Evangelio, el sacerdocio y creencias de los principios o puntos doctrinales de los primeros creadores de la iglesia azul. O sea, nos amamos, nos queremos, profetizamos juntos, están las primeras versiones de doctrina y convenios donde están todas estas personas y luego fueron echadas de la iglesia. ¿Por qué digo? Que Sidney Rigdon tuvo una gran influencia sobre José Smith. El mismo libro Santos, en el capítulo 10, subtitulado Congregados, dice: En el otoño de 1830, no lejos de Kirtland, Lucy Morley, de 15 años. Sus padres, Isaac y Lucy, eran miembros de la congregación de Sidney Rigdon y creían que los seguidores de Cristo debían compartir sus bienes y propiedades unos con otros como una gran familia. Sidney Rigdon ya tenía esa idea. Tenía más de 300 miembros su congregación y puede ser que de ahí viene la sección 104. Siguiendo el ejemplo, sigue diciendo el libro de los santos del Nuevo Testamento que trataban de tener en común todas las cosas. Muchos miembros de la iglesia restaurada por José Smith tenía entre sus miembros a personas relacionadas entre sí que estaban en la congregación de Sidney Rigdon. ¿Por qué lo menciono? Porque es la historia de la iglesia, relata de su caminata junto a José Smith y estaba en preparación sobre la traducción inspirada de la Biblia, no es detalle menor, de que estuvieran juntos en este pensamiento, porque siendo Sidney un pastor avesado de un movimiento anterior al cual perteneció, en mi perspectiva, tenía conocimiento sobre las escrituras bíblicas. Y no es un dato menor, porque... Cuando se estableció el relato de la primera visión y la explicación del ordenamiento y conformación de la Iglesia en 1830, recién en 1838 José Smith expresó los detalles ocurridos en 1820. Y a mí me llama la atención. Después de que echó a todo, de que excomulgó a todo en 1838, después de cuatro diferentes escritos de cómo fue la visión, fueron alterados o modificados. Cuatro veces, al menos. ¿Por qué esperó 18 años en dar un verdadero relato de su visión? Yo creo que en ese interín, junto con Sidney, conformaron las bases para luego decir: tenemos la iglesia restaurada. ¿Y por qué? Sidney venía de estar bajo la influencia y creencias del llamado movimiento restauracionista que lo había iniciado años atrás Thomas Campbell. ¿Cuál es ese movimiento? Sí. Dice, el 8 de abril de 1807 se trasladó a Pensilvania, en Estados Unidos. Cuando Thomas Campbell llegó, fue recibido por la Iglesia Presbiteriana. Pero Campbell discrepaba de algunos ideales de esta y en 1809 quedó oficialmente separado de ella. En el verano del mismo año, organizó una reunión en la que dio a conocer su determinación de dedicar el tiempo y las energías a predicar el retorno de los cristianos a las enseñanzas puras y simples de Cristo. Y concluyó con lo que se convertiría el lema de las iglesias del movimiento: hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Llamaremos a las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Eh, si ir, ese fue el inicio formal del movimiento de restauración. El 7 de septiembre de aquel año, Campbell publicó Declaración y Alocución en el que fijó los principios para la unidad de los cristianos en un solo cuerpo y bajo una sola autoridad. Este es uno de los escritos clásicos del movimiento y de los más importantes. El 4 de mayo de 1811 se estableció la primera iglesia del movimiento en la que Thomas Campbell fue, no, fue nombrado anciano y su hijo Alexander Campbell predicó. Campbell fue predicando junto a su hijo Alexander hasta que en 1854 murió. Bueno, no es un dato menor. Ya en 1811 había una iglesia restaurada, o sea, llamado movimiento restauracionista. Eh, pero tampoco es menor el caso de que José Smith se haya asociado con un conocedor de que había una restauración, que conocía perfectamente las escrituras bíblicas. Para Sidney Raydon era el momento de aplicar sus conocimientos, ya que junto con el visionario José Smith se iniciaba la religión bíblica, como decía Thomas Campbell, recogimiento del pueblo de, eh, del nuevo, del nuevo Mormón, al igual que la ciudad de No, que tenía todas las cosas en común, sus bienes y propiedades, en Ohio, que podía gobernar, teocracia, como en el tiempo de los apóstoles primitivos. Por lo tanto, el pensamiento de incorporar la conformación de múltiples esposas entraba dentro de las explicaciones bíblicas y el adepto, que era José Smith, tanto que luego fue uno de los motivos de desacuerdo y el relajamiento de Sidney Reed. José Smith aprobaba. Una reflexión con preguntas para los creyentes actuales de la Iglesia Sud y siendo respetuoso de su fe, consulto. Vos diste hoy un, una aclaración, ¿por qué Adán y Eva fueron monógamos? Porque si ellos dependían engendrar y cubrir la tierra con descendientes mortales por mandato de Jehová y solo fueron los primeros monógamos sobre la tierra, ¿por qué Adán no tuvo más de una esposa y engendrar espíritus preterrenales? En tiempo postdiluviano, ¿por qué Noé tenía una esposa? y sus hijos, Zen, Can y Jafet, ¿por qué tenía cada uno solamente una esposa? Creo que la Biblia tal vez, tal vez a la falta de más libros o de relatos, nunca se sabrán los motivos, pero la fuente a la que referimos relata que después del diluvio solo cuatro parejas de matrimonios poblaron el mundo terrenal, que había sido vaciado por las aguas. Puede ser un mito, puede ser una leyenda. Lo que consta que se dijo que cada uno de los hombres no llevó o guardó más de una esposa para luego procrear. Fue una esposa. Ni 10 o 40 esposas más. Solo una. Lo que quiero terminar es decir que según José Smith dijo fue una revelación la pluralidad, pluralidad de esposas y que además debía tomar solo vírgenes no casadas. ¿Por qué fue quitada entonces por el hombre en 1890, si era una revelación de Dios? Le recuerdo lo que dice a la Iglesia Sur una de sus escrituras favoritas. Primer Nefi. Y sucedió, yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos. A los hijos de los hombres, sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Eh, por lo visto, en esto, según las escrituras de cabecera de revelación de la Iglesia Sur, falló. Porque el mandamiento que se le fue dado eh, no tenía un camino preparado José Smith para poder cumplirlo. ¿No será tal vez que haya sido, no haya sido un mandato de Dios y solo fue una falsa interpretación de José Smith? O sea, que la, cuando hablamos de restauración, no es restauración de todo lo que está en la Biblia, porque si no tendría que haber restaurado, por ejemplo, el no usar fibras mixtas o el no comer, eh, qué sé yo, eh, camarones, no sé qué está prohibido en la Biblia. Pero. Sino que supuestamente ellos restauraron la, la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo habla Jesucristo de la poligamia? No, no, no hay nada de eso. Entonces, él como que se re entusiasmó restaurando cosas que no, no necesitaba restaurar. Y, y, y vos hablas de, de Sidney Rigdon y cómo él venía de una iglesia restauracionista. Bueno, ¿por qué se fue Sidney Rigdon de la iglesia? ¿Por qué os ofendió con José Smith? Porque José Smith se le propuso la hija. Y el signo Rigdon eso le pareció escandaloso entonces dijo no hasta acá llegamos ah. Nancy Rigdon claro. Claro. entonces eh, eh. No, no no tiene mucho sentido cuando hablamos de restauración y restauramos cosas que ni siquiera enseñó Jesús mira gracias por preparar este material gracias por el tiempo que nos diste y, y bueno a ver si si tienes más ensayo ahí en ese eh, eh, eh. ah <laughs> Sí, sí. Hay, hay pequeñas frases que a lo mejor los podemos hacer cortitos, cortitas, interpretaciones cortas. Pero gracias a vos por darme el tiempo de compartir lo que creo que tal vez no es la verdad, pero está, está bastante cerca por la interpretación de que José Hermín no cumplió, como dice la antiguo testamento. Claro. Pero te, te agradezco mucho, Manuel. Y ahora me siento con... más aliviado por haber podido hablar, por haber estado con vos en, en tu programa. Valoro mucho. Y te digo algo: te sigue mucha gente muy importante, no yo importante, que está interesada en saber. Vos sos un, un medio eh, como una piedra filosofal: estás en el medio, de... sos un gran comunicador ayudas, me ayudas Así que te doy muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias, David. <laughs> no sé si tanto, pero gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, gracias a todos los que estuvieron mirando, gracias a todos los superchats y todo lo que han hecho. Eh, vamos a volver entonces el jueves con algo. Hoy ya voy a estar de vuelta de, de La Vega, de visitar a mi familia, así que ya voy a preparar algo. Pero gracias de nuevo. Un abrazo, David. Chao. Nos vemos.